Dejaron libre solamente esta pequeña cabeza de playa. Pero hay un problema. Establecieron líneas defensivas en esa cabeza de playa. Así que el objetivo es sencillo. Capturen la cabeza de playa para que puedan recibir refuerzos, porque en esa cabeza de playa están todas hay unidades aéreas que van a eliminar cualquier chopo del Slayer o del Apolo que quiera conducir hoy día, que quiera pilotear hoy día. Va a morir. Obviamente tienen varios objetivos: capturar la cabeza de playa, destruir los antiaéreos, que son modelos Panzer capturados. Obviamente no tienen la tripulación de momento, pero si detectan un avión en el radar que ellos tienen, van a activarse. Y el tercer objetivo es capturar al científico. Obviamente, se sabe que estaba en ese pueblo, no tienen que buscar información. Obviamente, ya que no tenemos muchos vehículos y el único medio de inserción que tenemos son los chopos, les tengo una buena y una mala noticia. La primera, la mala primero, por favor. Van a ocupar los vehículos que están en la cubierta norte, en la parte norte del portaaviones. A verlo, voy a ver. Van a tener un desembarco anfibio. ¿Y la buena? Van a tener un desembarco anfibio. Hace la buena, ¿Y la chuta. buena? ¿Y la buena? Desembarco anfibio. Que no van a tener reinserción aérea hasta que destruyan la anterior. Y si no destruimos los antiaéreos, la reinserción, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Hay sodia, cosas cositas así? Son esos mismos vehículos. Hay varios. ¿Y esa weá cómo la tiramos al agua? Manejamos nomás y los tiramos y pa. Sí, funcionan. Pensando. Sobre ellos. Están testeadas, están probadas, así que funcionan en el agua. Obviamente es un vehículo anfibio, así que cuando bajan al agua disminuyen drásticamente su velocidad, casi al mismo paralelo. Ah, y la otra buena noticia, van a tener apoyo naval para el desembarco. Hay unas pequeñas cañoneras a la parte izquierda, a la parte whisky del portaaviones, para su apoyo de desembarco. Obviamente, hacer una cañonera tiene corto alcance y tiene que tener visual del objetivo mientras ustedes lo están acribillando. Así que, ¿alguna pregunta, cabros? Abuelito, Neke, Kelsey. Aparte de las minas acuáticas dentro de la isla, ¿no hay otro tipo de minas? No se sabe, cortaron todas las comunicaciones. Son no americanos, son nivel 3 desde ahora. El que dice USS quizás no tiene nada que ver con nosotros, ¿cierto? Es una No, marca. es un barco fantasma. Así que, Apolo, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Quedaron claros los queridos chiquillos o no? ¿Dónde está el lotierio? En ese pueblo. Se saben que son trenes antiaéreos que están distribuidos en ese pueblo. En ese pueblo. Sí, en el pueblo que está de cabeza de playa. De cabeza de playa va a ser este. La isla chica. Aparte de Ah, su la entero, isla ¿no hay chica otro? sí. No. No hay presencia civil, ya que esto era una base militarizada, así que todo personal es hostil. ¿Tenía alguna posición donde podría estar el científico ahí nomás, dentro del mismo pueblo nomás? No se ¿O sale. alrededores? No se sabe. Donde cortaron las comunicaciones, eliminaron User joined your cualquier channel. cosa de reconocimiento. User Lo joined your único que channel. alcanzaron a determinar fue que estaba User libre de disconnected minas from your y channel. vieron las imágenes de los buques. No sé si al momento de entrar vieron la imagen. Se perdieron la inteligencia indirecta. ¿Bolitos son tuyos o dejamos que la User larva o joined el your neque se channel. hagan cargo? Apolo, delega, yo estoy abajo. Te escucho. Gente, voy entrando al server por la semi. Pótese, se Te los dale contacto. después. Ya. Dale. ¿Qué hace? Obviamente, si faltan conductores, por esta ocasión, para el desembarco, van a poder conducir esa preciosura anfibia. Para que no exploten todo en el mismo vehículo. Pobre del wey que se queje que la wea es soleta. Le quedaba nadando el culo. Mira.
Déjame pensar. Viendo el tema de los apoyos aéreos. Ya, Neke, tú afuera, tú te vas ahí obviamente en tu barquito. En todo caso, si tenéis un piloto de ¿Qué ataque operador te bonito, va a ahí llevar? tenéis ¿Te va a llevar? uno No, super pues no tengo tucán. piloto de ataque, por desgracia. Mira, mira esos super tucán. Desgraciadamente, desgraciadamente. Y vamos Mira, tucán. mira su tucano, papá. Mira ese tucano. Raven lo hizo después uno de Spitfire. Mira ese Nada, tucano son que dos no. más de la semana. Esa Ahora. wea despega, despega. A ver si alcanza la vista de pegar con ese tucano, pues. Esa wea despega, se cae al agua de una. ¿No se pretende contratar, sí? Pablo, al. No, al tendréis que cobra, ver los BMP al nomás Bruno, no y sé qué te tenéis debe más hacer de los pistas. tiros. ¿De los operadores quién quiere ir? Necesito uno nomás. Y que te cobre, ya, Pablo. Uy. No se peleen. ¿En qué vamos? Tiene que tú tenés que saltar Cañonero. por la borda nomás y listo. Cañonera. User joined your channel. No, ahora ya está Marino. fallando la lesera. No, espérate. Tengo. Microphone muted. Javier. Llevo el layer. Quito salir, supongo, ¿o no? No. Vos sale, weón. Te sugiero salir. Diego y el layer no, fuera. Mi sargento teniente. No necesitaba Diego layer. User in your channel, timed out. Pero la restricción, pero cuando nos pidimos en serio. Vale. User entered your channel. Bruno está ahí con el layer y Poncha con Diego. Yeah. Al frente los equipos. Manes curandero. 21. Imagínate, hoy soy el único yo. Y sí, el layer. Cámbiame a tu no voy con el pues bueno. No, porque después a lo mejor a ti te va a tirar. Solo que está. Se cayó el vértigo por allá, lo tiré. Achuta. Si te tiras por restricciones, prefiero que se quede. Ahora sí, tío. ¿Qué pasó? ¿Está ahí tú a cargo o al Kelsen? No, la larva que se va a cargo. Por eso, pero le gusta tanto no a hablar. Más que nada de que voy. La larva habladora. Apolo, ¿de qué vaya a ir? No sé, pues lo que haga falta. No sé cómo va. Me falta médico y enfermero. Ya, yo te apoyo médico. ¿De qué? Donde vaya haga Kelsen. Falta. Yo voy de médico. Anda con AT si podéis, Javier. Espérate, ¿cuántas cuadras? Imagino que dos, po. RHS, oye, te odio. Uy, perdón. Perdón, para las reinserciones vaya a necesitar pilotos y que separa uno. Ya, elijan ahí tienen. Feliz y yo solo elíjanlo. Ojo, hasta el ojo. Ojo, cago. Ahí está el ojo. Alex. Voy de MG medio. User joined your channel. Para pam. Sería bacán un mod que deje manejar esta huevo. Y Pablo. En el Javier. Es para acá luego, Carlos. Es el Neke, fuerzas especiales, el marinero. Vale, qué grande el Neke, weón. El Neke es del Counter Strike. ¿Qué tal ustedes como M81? No, es multi. ¿Y el oso? ¿Seguro? Sí, tiene ébola, claro. Está pasando la aspiradora, weón. Voy a decirlo, lamento, no puedo. Oye, pero podrías apoyarnos como piloto. Ah, no, espérate que no pasaste. Se me huyó el que oye, quiere decirte que ya me hizo un pancito, hasta que no. Oh, Rubio llegó. A ver, ¿quién dijo eso para pegarle?
mandamos equipa nomás. Y tonto. Sí, dale, no. Puta. No, ahora sí, Rubius. Creo que él se le dio un paro cardíaco. ¿Quién tiene? Puta madre. TPG. Manda. A la fuerza. Ninguna. Aguacat. Fusilero, no. Aguacat. Ya. Tengo una MG. Fusilérate, oso. Yo quería ir con el tirado. Aguacate. Necesitamos a Tepo, weón. Ya te llevo yo. Chepo, ándame a Tepo, Bruno. Ah, déjame sacarme el. Bueno, no, Juan no tiene más de eso, así que ponte a pensar que te pasaba nomás. ¿Puedo que? No, fusilero a Tepo. Vale, vale. Vale, vale. Lo mismo, llévate un late. El sargento segundo, Javier, llegué tarde. Oli, ¿el qué se trata? El PA de 600 cuadrados. ¿Qué me dijo? Polito. ¿Qué te la dais? El Cota y el Jesús. Lo sé, yo que recién le está todo. ¿Qué? Mañana turno 10. ¿Puedes hacer más? No tengo granada. Oye, el Ayer. ¿Tiene algo uno? No, no. No, es el Multi. Eso, para. Para. Que tú quieres. ¿Qué pasa? 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 ¿Quién tiene telemetría? Que hecho, no, la, ah. ¿Vamos a la 60 larga o qué? Ya. La vestimenta es multicam, BCM multicam. ¿Por qué me voy? En el hospital, ¿sí tú? Ya, solamente la vestimenta, ¿no? ¿Anybody want me? Se llama BCM CRIGT, lo mismo que la otra una, pero sí. ¿Quién está de líder de misión? El Monkey. Ven, a lo antes posible, ven. Sí. Mucho con tanta gente hablando. Dime. Oye, mira, para allá se ve el Panzer, se ve el Bunker. ¿Verdad? Puta, yo no tengo la No, pero tengo la telemetría, pues. A 3 kilómetros. De aquí tengo el Panzer. Tengo el Panzer, pero aumenta la distancia. Ven que me copé por arriba. ¿El Panzer cuánto tiene de detección? Como no, no, 2 kilómetros tiene un Chilka. Este, tiene casi los 15. Tiene que ser máximo. El no, si no, no tenemos oportunidad contra con el teniendo el Panzer ahí. Oye, pero la cañonera te puede abatir los bunkers ahí. ¿Quién va a cobra? Contigo. Puta Diego. El Diego se fue adelante. Dale. Dale. Ya cobrita. Y veo un vehículo, parece algo ahí en la entrada, no sé lo que es. ¿Qué? ¿What the fuck? Pensé que era el cuervo por un momento. Ya. No sé por qué era el cuervo. Ya. Bueno, la larga. Ahí está, se ve por lo menos un Panzer a 3 kilómetros, eso fácilmente con un puro charchazo. ¿Veí el objetivo, no? 1, 2, 3, 4. ¿Lo podéis pillar en esta distancia?
Puedo acercarme más, si alcancen no va a ser mucho bueno. De hecho, desde aquí con el mismo BTR le... ¿O te da problema? Oye, el BTR tira y lanza, ¿qué cosa? Ah, o sea, el BMP. Tengo que acercarme por lo menos unos 3 kilómetros, 2 kilómetros, mínimo. Ah, ya no tanto. Igual me lo puedo pelear, sin problema. No está fácil. Hay un radar ahí, ese radar es fácil de metérselo con un buen chachazo. Sí, pues el radar es más fácil. Oye, mortero, si le damos unos morteros. A los que tenemos civil ahí. Es una zona militar, mejor también. Entonces, si le pegamos una bombardeada. Sí, igual. ¿Cuántos kilómetros de distancia máxima tenemos? Estamos de mapa. ¿Sí? A ver, ¿dónde está Solís? ¿Solís? De aquí hay el Panzer, son 3 kilómetros. Buenas, Solís. Buenas, ¿qué me llamas? Los bunkers están con gente. Una buena noticia. Dime. Te necesito con mortero. Buenísimo, me encanta. Quiero mortero. ¿Cuál es, te acomoda más? ¿Los individuales o el MK6? El MK6, pero necesitaría otro compadre, necesitaría todo lo que conlleva. Júdense los jóvenes. El L16 también pueden llevarlo, más fácil de sacar del arsenal con la munición. Hay un BMP con un cañón cortito. Mira, si puede ser un MK6 que nos pongan munición, estaría chistoso. Hambit Tank. ¿Me llamaron? ¿Tu cuadra crees? No, tu cuadra. Vamos a ir con tanques rusos chicos, con cañón cortito. Puede ser. Una Hambit con oruga. Una Hambit enemiga con oruga. No, pero hay unos que tienen como cañón cortito, tienen como la cabeza achatada y los otros son como normales. No te conozco, oye. Oye, ¿y cacha hay un tronco atrás? ¿O sabes que decir que puedes transportar leña en estos tiempos? Eso por si hace frío, los soldados lo saquen y después hacen una fogata. Ah, o sea, tú cachai del tema, ¿eh? Claro, o también que se puede grabar la gasolina y lo ocupas como gasolina. Si esta cuestión va a petróleo, o sea, perdón, a leña, ¿no? Ah, sí, como el auto en Corea del Norte. Ah, auto a leña. Mira, uno nunca termina de aprender, pues bueno, está bien. Vamos a atacar una zona. La... Bueno, hice mi trabajo. Vamos a tomar la cabeza de playa. Vamos a intentar buscar un antiaéreo en la zona y capturar a un Oye, pero el L16 es lo mismo que el MK6, porque sacan todo de aquí de mi zona. ¿Sí? ¿Pueden sacar la munición de acá? Sí, pues, digo, hay una mochila, el lanzador, el L16 y ahí te cargas. Voy de medio por si acaso. Y el otro es equipar aquí para el MK6. Por eso, es que no sería mejor tener la caja de munición y meterlo un blindado, ¿cachai? Igual, déjame con cuánto calor es que va a pasar. Yo prefiero yo llevar la munición en un blindado. Si los vamos a llevar weando ahí con mochila, bueno, van a llegar el día. La calle para con mochila. Diego, ¿quieres que lleve una de desechable? Por si acaso. No. No, lo voy a revisar, por favor, ponga el reptil. Oh, sargento segundo. Tío Polo, ¿por qué llevas arma? No puede. Uy, ¿por qué lleva silenciador cortito? ¿Qué se le dice el corto? ¿O sea, se cubre con ese T? Oh. Tío Polo, ¿por qué le puso silenciar al lanzapepo? Oh, sí, yo también. No puede llevar esas cosas, T. Falta radio. Sí. ¿Y hay una cosa? ¿Eh? ¿Y hay una cosa? ¿Eh?
¿Quieres probarlo? Diego, si lo van a echar, pásale la voz. Ya echó y lo dejaron ahí cerquita. No va a manejar un blindado, te llevas la escuadra. Diego, tú te llevas tu escuadra con el blindado. Ah, eres blindado. Sí, pues si la, la inserción es en anfibia. Me puedo llorar por decir que va muy lento. Hoy tenía el traje que a ver si acaso que él sí. ¿Te escuchaste la cuenta? Sí, tenía el Massif. No el Cry. Ah, verdad. ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha un esquife para allá. Un esquife. ¿Qué haces? ¿Me van a colocar una Isarsen? No sé, el Happy no me ha respondido nada. Dale, interrogo. En caso de que me coloquen una Isarsen para la munición, ¿qué quieres que te lleve? ¿Puro HE o te lleve también humo? Necesito humo y HE. Realmente lo ves muy necesario el humo porque igual como ah, digo, bien, no, vamos, no, fallame. Máximo 3, 5. Es que, como te digo, vamos a tener como máximo 10 disparos, 11 disparos, entonces con si vamos full HE, ¿cachai? Y si no bajaríamos como 8. Redecido. ¿Cuándo voy a estar listo? Vayan a los blindados, muchachos. El blindado de la izquierda es de Bruno, el de la derecha es de Diego. ¿Te escuchaste, Bruno? ¿Ya te la acuerdo, no? ¿Le ves, Javier? Ah, espérate. Oye, le va a Diego, sí. Voy a darle más cargadores. ¿Te puedo dar un beso? ¿Qué? ¿Qué? Comienzo a mirar. Sargento. ¿Javier? ¿Qué? ¿Con quién voy? Hola. Santo, wey. No sé, wey. Está ahí. Estaba atacando de verdad, wey. Métete a la 30. User was moved out of your channel. User left your channel. Baja en el layer. ¿De quién es ese ataúd? User joined your channel. User joined your channel. Ahora sí, wey. Kelsey, ¿a quién integramos al Vergarita? ¿Verga extraña? El Vergara lo quiero tener de piloto, para no sacar al Vergara. Ya, te toca. Así que está con nosotros. ¿No estáis con nosotros? Ahí entiendo, sí, por si acaso. Sí, pues está con nosotros. Ah, con el Maxi, bájate el teclado. Perdón, me bajo el teclado. Ya quédate acá, pues. Ponte la 60 así, radio larga. Vamos a batear en modo fuerzas especiales. Permiso. Modo Breacher. Listo. Antes del modo fuerzas especiales me voy a tapar la cara ahora. No me disco polerón. ¿Eh? Si queréis me pongo el smoking, weón. ¿Sí? A ver, mamá. El teléfono es mío. Cash. ¿Y con eso voy a pasar la prueba o no? Sí. Apure. ¿Sonar? El botecito del negro. Oye, ¿y eso así como para saber cómo van a bajar esos BMP? Eso, el Happy dijo que avanzáis y no vayas a tirar un piquero. Vale. Oye, pero podemos bajarlos por la rampa de acá y tirarnos por abajito, pues. El Happy dijo que está probado. User left your channel. You were moved. User was moved to your channel. El piquero funciona, no se hacen daño, ya lo testé. Piquero con BMP, van a quedar luego los cabros. ¿Y probaste el sacar los tucanos de ahí? No despejé lo de la pista. ¿Hago la prueba? Pero tenéis que sacar los BMP de ahí. Ah, no, sí, no. Estoy súper intrigado, así que a ver, yo creo que no, muy chica la pista. Encima tiene el, pero igual tiene que ser divertido,
Apolo ha muerto. Duelo muerte por Lucanes. No, va a estar Víctor. Ah, sí, pero lo voy a usar para... Ah, cabros, para ustedes. Algunos cabros van asomados. Prepárense para reinserciones por si son buenos van asomados. Lo vi. No, porque me refiero que si van asomados, la bufada que les va a disparar desde la playa se los va a hacer cagar a los que estén asomados. Bueno. Yo le dije que limpiara la playa con la fragata, pero si este otro bueno no me hace caso. No, sí, por la gracia que te dije que la gracia es que limpian, pero la gracia es que primero los escolto ustedes ya que los ven en casa hablar. Sí, pues bueno, todo el otro caso no es una. Maxi, déjate. Es una patrullera, así que puede disparar de cerca, bro. No. Ya, Maxi, ándate. Deja de discutir con los gatos, weón. El perro, es un perro que se sube al teclado, imagínate un perro. El ojito. Pero un perro me pide con una pata de vida todo el teclado. Y tú, Es mi ahijado. Bueno, pásalo en tu computador para que quieres jugar. Cómprate un teclado y deja poner el otro teclado ahí. Mira la coche, lo ay. Antes quería poner mirar la cabeza de playa, pero dije no, va a ser muy, muy hardcore para ahí. No. Ya, vámonos. Es que no me da tiempo de colocar. Dios, gracias por vivir. No me da tiempo. Estamos quedando arriba. ¿Qué pasó, Diego? User left your channel. Yo dije que podían ocuparlo ahora. Obviamente la gracia es que tú copies el artillero para que no disparen la voz. No se hunde. Weón, pero si te dije que está testeado, weón. No, sube, va al nivel del mar, weón. Ah, dale. Sube, me caen todos los buenos, van todos arriba. No, le han echado por la escotilla. No les va a pasar nada, weón. Si está testeado, weón. Está buena. Con el vergar en la mañana. Tranquilo, está buen arma. Tranquilo, weón. En arma los tanques vuelan. Ya te puse una caja. Ya, pues tenés que llenarla, pues, weón. No, llena la búho. Y esa caja está ahí hace como 5 minutos. Ten cuidado con el motor de la salta. Ah, Diego. Trata de agarrarlo lo más rápido que podáis de velocidad para poder saltar. User left your channel. Quédate aquí. Ahí en el canal de arriba, weón. User left your channel. Hello. You were moved. User joined your channel. Aquí yo llevo el mismo y tengo me cabe en todo esto. Mira si el mismo. Oye, cajitas. Voy a llevar tomate, voy a llevar todas las cosas ahí. ¿Puedo ver eso? Quiero ver eso. Respire
No copio. Puedo botar la espera de ella. Disconnected. Connected. Channel switched. Bravo, Alfa, si me copian, tiene permitido salir de la zona y seguir a la, o digo, proceder al avance hacia el punto objetivo. Dale, volvemos a buscar. Aló, ¿en qué radio está en el 15? 3-3. Pablo, cambió la 32. Le informo, chicos, vaya con los tiros preparados. Al momento que tengan en visual todo, hagan cagar todo lo que tengan en visual. Tenemos apoyo de barco aliado, así que tengan precaución a lo que les disparan. ¿Copiado, Alfa? No, copiado. Alfa, copiado. No, no, copiado, chicos, ya. Soltero. Ah, qué divertido. ¿Apolo? ¿Ah? ¿Nos movemos? Where are you? ¿Afirmo? En la prueba. ¿Dónde? En la prueba. Ok. ¿Lo copio? ¿Apolo, me escucháis? Sí. ¿Puedes ir tú de artillero o conductor? Está la prueba, bueno. Hay que buscarlo. Hasta allá, Polo. Atrás de nosotros. Literalmente esta weá llegar y lanzarse, bueno, hacia los demente. Sí, los cabros ya se tiraron. Hay que irse, pues bueno, voy a meter adentro porque probablemente me muera, weón. Bueno. Termine sin boca, weón. Bueno. Zuka. Dale, ya. Confío sube en tu dote gamer, weón. Sube el Endorfin, sí. Y yo confío en mi dote. Ya, ¿están listos? Afirmo. Vamos. Tres explotador. No quiero... Tres explotador, weón. Yuhu, sube el Endorfin. ¡Ah! ¡Yuhu! ¡No! ¡Cagó el motor! ¡Cagó el motor! ¡Listo! Oye, Kelsey, ¿subiste el snorkel o no? ¿Subiste el snorkel, Kelsey? Creo que tenían que subir los flaps, Kelsey. Oye, el pod quemador no me funcionó, no agarró suficiente huevo. Oye, el snorkel, te dije el snorkel. Era un despegue horizontal, no pude. Ahí está. Ahí está, vamos, vamos. Putar, amigo. Papi, después podéis ponerle un arsenal para que los carros saquen los morteros. Yo conduzco, por si acaso. Ya, yo me pongo a artillero este sí. Vamos, si andamos con los. Oh, weón, bueno, nos vamos a ahogar. Tengo frío. Es genial. Ya. ¿Están listos? Estoy comandante. El comandante tiene la TOW, ¿cierto? No, no tiene nada. No, y esta TOW, ¿cómo la manejo? Marcelo arriba. Eso sí, tengo. El agua está dentro del vehículo. Yo voy a aguantar el vehículo. ¿Ya, vamos, listo? Vamos. User in your channel, time. Esta cosa va a carbón, ¿cierto? ¡Yuhu! Dije, mira, abajo hay unos pedales como bicicleta. Si te moví y avanzamos. ¿Puedo salir para afuera o no? ¿O para adentro? ¿Puedo salir para afuera o para adentro? Mira, ahora sí, el conductor se puede asomar cuando mandaste igual, porque ya no estamos abajo de agua. De otra vez, otro guay se subió en un submarino mal hecho. Hoy te van acá, weón. Veo la agüita, weón. Hay agua. Buena, mira a tu derecha, a tu izquierda. Hay amado, buena, amado, okay. También, también quiero. No se puede. Buena, ok.
Y una botella de ron. Oye, ¿qué esta wea? ¿Qué es tú querías un conductor de artillero? ¿Qué esta wea en la izquierda mía, weón? ¿No un Metis? Sí, pues un auto. Un cañón antitanque sin retroceso. No, no, es un telescopio. Es que yo no lo conocía de ese color. No, es un envase es un envase de papa frita. El envase de papa frita. ¿Cómo tiene piso a tenerlo? ¿Ustedes que traen la playa? Afirmativo, vamos a empezar. Oye, pero me estoy cagando, tío. Bueno, eso tiene que ser por el piquero que nos tiramos. Claro. Es un tanto jalo en BMP. Qué alto. Ay, no me puedo resfriar porque mañana tengo que trabajar. ¿Dónde? En el desembarco hay como 200 metros para que puedan bombardear en todo caso, pero vamos a saltar Estrelka. ¿Cachai? Y vamos a ver qué onda. Dime. ¿Permitió disparar ese ataque? Sí. Tiene permitido batir todo lo que va enemigo Perseo. Perseo. ¿Perseo? Literalmente se llama Perseo. Dale, Persea. Anotado. Anotación negativa. Está mi compadre, yo. Está ahí, mi compadre ahí creciendo. Yo ves como el coro bueno asegurando. Un pelado, desgraciado. Pelado Judas. Pelado. No escucho disparos. Creo que el Neki está dejando la caga. El Neki, el verdadero domo de hierro, pues weón. Es que el Neki es Neki. Ya. Uy. Oh, ¿quién cerró la... ¿quién pegó el portazo? Primo, estoy muerto. No voy a esconder, weón, voy a probar la rilla. ¿Estoy bien o no? Yo no tengo GPS. Posible cañonazo a nuestra derecha. ¿No tienes GPS esta weá dentro? No, pues. No lo tiene. Si apretáis la M, está diciendo la línea sur. Si apretáis la M, pues no te sale en el mapa. No, no quiero. Bobby. Vamos sobre ruedas. Me meto al crío. ¿Repete? Bueno, Apolo, métete al crío. ¿Qué? Que necesito confirmación cuando ya no su línea de avance. Delante de ustedes. Ah, ya. Pues somos tres, pues. ¿O no? No, pues no, estoy... No, más. Ya. No, Vergara, no. No, Vergara, piloto, se estrelló. Pero esa extraña, ¿no? ¿Dónde te sentaste, Vergara? Ah, ¿qué antes? ¿Antes te andan en Vergara? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! Creo que se destruyó una casa. ¿Quién pegó el portazo? Hemos descubierto que hay un búnker. Igual que tengo visual de valla infantería. Kobe, que los conductores pasen artilleros, no toquen orilla de playa todavía, pasen artilleros y avancen una distancia óptima desde el mar. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, brava. ¿Qué ustedes, sí? ¿Dónde van acá, comando? Está pasando, weón. Marcelo. Recibido. Uy, me saltó una gotita. Oye, ¿qué está comiendo? Por favor, stop. Mira, Javier, mira ya, ¿viste esa explosión? Tengo hambre, bro. Está largo el gracio. Mira, allá explotó tu mamá, Javier, mira ese humo negro. Mira, ve esa montaña, weón. ¿Qué va a decir Javier? Así le tengo la garganta a tu mamá, weón. Pues igual, nos pegamos un perro intenso aquí arriba del vehículo, Perro gato, ¿verdad? Ah, pero mira, atrás tenemos flotador de madera, ¿lo viste? Claro. Claro, ¿viste Titanic? Claro. No tenéis puerta, pero tenéis... Para crear la cena, ¿no? Sí. Ya, vamos a empañar los vidrios, Javier.
Oye, no es por ponerlo en... Pero creo que la fragata de nosotros, la cañonera, está hundiendo. Sí, afirmo. ¿Se prendió una mina? ¿Y el de que dijo no? ¿Se me puedo acercar? ¿Marinos me copian? No, weón, no, no, weón. Si puede, vaya usted bravo y que Alfa mantenga el avance hacia la zona objetivo. Oye, Kelsey, ¿viste la historia de Arturo Prato, no? Ya. ¿Cuál de todas? La parte de la esmeralda ahí, cuando se... Ahí va bravo para allá, Kelsey. Cuando Arturo Prato dice... Mi barco tiene la mejor contramedida, pasa un apache y se lo pide por no activarla. Esa, esa. La parte que dice... ¡Al abordaje, mu! El de aquí está murió, Kelsey. ¿Qué sé? Pablo, aquí, bravo. No sé, no me ha dicho nada. Me va a preguntar, weón. Voy a pasar segunda. ¿Sabían ustedes que cuando Arturo Prat murió, en el Huáscar hubo una baja? ¿Y sabéis quién hizo esa baja? No. Arturo Prat, cuando pasó. ¿La dura? ¿Qué? O sea, no la manqueó. No, de hecho cuando saltó estuvo un minuto en la cubierta del barco buscando a un imperial y no encontró a nadie. O sea... Estaba todo metido en las torretas. ¡Uy! Afirmo. Dicen por ahí que... Dale, me dice el Leque que abatió mucha infantería, que se pidió unos cañones y dos antiaéreos. ¿Estoy bien ahí o no? Sí. Ya, dile a los conductores que Nek hizo la mayor parte de la pega, así que no se cambien artillero. Dale, no están tirando mierda a nosotros, weón. Chuta. Llamando para los conductores, precaución en avance, visito que ustedes se encargan ahora de despejar lo que tienen, lo que quedó de orilla de playa, ya que lo demás se encargó y... Putaleó. Estoy disparando por cable. Le pegué, bien, perfecto. ¿Dónde está, weón? No lo veo, weón. Ah, lo vi, sol. Ah, más escondido que la chucha, sí, como. Le pegué uno con cable, weón. ¡Uh, cabrón! No. Ah, sí, está la mierda. Fue una triple A esa, weón. Uy, tira, acaba de pasar una T encima de un. De un vehículo aliado. No importa, tengo las contramedidas, sube. Ah, no tengo eso. Contramedida, meterse bajo el agua. Ah, yo sé hacer eso. Oh, lucha. Ah, veo la triple A, está en la cota, a la derecha, Kelsey. Ahí te lo pidió antes, bueno. Veo otra triple A al Azimut. 057. ¿Esa guata casi atrás de nosotros, qué wea? No, entonces nada, calmado, gírate, pues weón. Puta, es que tengo la equipo de la brújula, pues. ¿Es la brújula la weá de abajo la, o digo la de la izquierda, no? Sí, pues, esas son las Simón. Bueno, ese es el que dice Simón 57, entre 56 y 58. Más a la izquierda, donde están los árboles, más a la izquierda. Ahí la estáis viendo. Quedó más girando. Más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Ah, ya la vi. Ahí está. Voy a hacer la playa. Dale, ahí cagó la wea, creo. Alfa, bravo, ¿estado? Para regarle todo. ¿Bravo? No, wey, que bravo cayó. Tengo dos inconscientes de mi. ¿Copy? ¿Bravo? ¿Me copia? Tengo. ¿Alfa, todo? Otra triple A, La misma, tengo sí. Tengo dos inconscientes, me copia. Copy, sí, lo copio. ¿Algo no? Estamos perdiendo combustible, en cualquier momento quedamos parados. Copy, ¿cuánto se encuentra de la área de la playa? Estamos a punto de llegar. Copy, trate de acercarse lo más posible a la playa y bueno, bajarse todo y mantener un perímetro sin necesario. Ahí copy, necesito que llegue lo
barrar el fusil y brindar el apoyo a la escuadra de Diego. Kelsey, ¿no? te aviso, el vehículo de Diego está apenas de caer. Lo digo, le queda poco combustible, está perdiendo combustible muy rápido. El aire está a punto de llegar y nosotros estamos llegando también. Hay un vehículo que se da vuelta, a la izquierda. Sí, a la izquierda. Más a la izquierda, donde está la piedra gigantesca. Más a la izquierda, ahí. Aliado. Ahí. Esta, bueno, veo nada. ¿Dónde voy? ¿A la izquierda o a la derecha? De izquierda a derecha, donde están los cabros. Mira cómo voló esa weá. What the fuck. ¿Te acaba de pitear a alguien en el agua? De izquierda, sí, Polo, tírate a la izquierda. Vamos. ¿Veis la piedra, ¿veis la piedra gigantesca, gigantesca de frente? Bueno, ahí. ¿Seguro? Alfa está en la zona y Bravo está llegando. No sé si se va a ir a donde mismo lo están bajando a todos, po. Entonces vamos... ¿Vamos? Por lo menos que suban a los heridos acá. Por eso. Nos voltamos las piedras. Siento como en Normandía. ¡Ay, conchito, wey! ¡Se muere la vida! ¿Fue una triple asa, wey? Sí. ¿Repite el último? No, intento si Alfa pudo llegar a la orilla playa. Vamos a morir por fuego aliado. Afirmo, ya supuestamente habían llegado, que golpeo a tropas aliadas de la zona y... faltaría mando que esté llegando ahora. Dele a todos los heridos que se suban al de mando. Mando, que perdimos. Alguien salió volando. Pero cuando llegamos a tierra, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos? ¿Copi, nombre de la persona? ¿Sí que se sabe? Sí, ustedes bajan. ¿Y hacia dónde nos movemos? Vale. Si tiene herido, Diego, sube los micromandos. Estamos sacando su posición. ¿Rucheamos? ¿Dónde estamos? Espera, déjame ver dónde vamos. Ah, vamos al punto acá. No, mantengan en el punto acá. Happy, si escucháis, ¿podéis esperar a la gente? ¿Alguien se bugueó? Me dicen, Happy. Dime. Cuando enterramos aquí Perseo, pudieron no batir el diario. Si se asoma un blindado, nos van a hacer menos todavía. Afirmo, estamos batiendo una triple A con un poquito de aire en la zona. Por ahora no tenemos casi todo despejado. ¿O a la 45? Dale, si es posible marcarlo con algún tipo de humo, lo podemos batir con el... ¿Son los tres van a... son morteristas o...? Copy, mantengo poco. Los tres me acompañan de body. Ya, Solís, vaya a estar a cargo de todos los morteristas. Llévatelos a la 45 o 47. Recibido, Marco, gusto. Ya, salemos. Dale, conmigo la 40. Nos movemos de aquí al Surwick. Ya, dale. Me voy a bajar para ayudar al tío médico. Bueno. Oye, ¿por qué no se mueve el cañón? Yo voy a... Salí, bajamos. Kelsey, el leque está viendo como un tipo de marcación de nosotros para que bata a tropa enemiga. Perfecto. ¿Quiere marcación por láser, por nadie de dígito que necesita? Pregúntale por ese encuentro. No le confirmó bien, no te lo mandé, que hiciera el tema de la comunicación. ¿Percebo algo bien? Ya, me dijeron que necesitaba que le marcara, necesita que le marque por láser o por otro. ¿Qué tipo de marcación necesita? ¿Me copia? Recibo 60. Jale. Recibido. Sargento Horvat, saca tus hombres de la playa, ganas en la película. Baja del artillero. Escuadras, ¿me copian? Ya, les informo, muchachos. Tenemos que marcar con humo cuando nos veamos sobrepasados para que la artillería marina nos apoye, ¿ya? De morteros para mando, ¿me recibe? Te recibo. Nos encontramos actualmente en la cuota 45. Te rogo, ¿podría marcarnos zonas para empezar a morterear? De momento, todavía no. Cayó
Si le puedo marcar coordenadas. Cubre. ¿Te pasa algo más dolor o no? ¿Qué tipo de coordenadas? ¿De 6 o 10 dígitos? Pues te lo voy a poner, te voy a poner todo lo energético. Vale. Yo puedo dar coordenadas de 10 dígitos. Abolido. Bueno, tranquilo. Pablo, para la tiñera, pregúntale al Neque si le sirve más la coordenada de 10 dígitos o que le marquen el mapa. ¿Te puedo pasar? Te paso. Voy a pasar los dos. Ahí no más, compadre. Dos nomás, pero no te, no te pongas ninguno más en un guante. A no ser que necesites morfir. Con esos dos se demoran 10 minutos en surtir efectos. Está súper bueno el picnic acá. Vale, Diego, vamos. Vamos a avanzar hacia el Norwich. ¿Dónde estoy, Diego? ¿Dónde te hay? No te veo aún. También. Alfa, necesito que me identifique de dónde está el AT que nos está suprimiendo. Arriba por la. Vamos, por acá. Por el whisky. Catman, te paro que se diste cura. Positivo. Bueno. Vamos. ¿Y Kelsey? Ya avanzó, ya está luchando. ¿Ve el Kelsey? Estoy. No, estoy acá con el puchita, estoy viendo. Estoy viendo. Estaba mirando. No, Alice va. Baja la niebla. Mira para abajo, háblanme. Está el. De morteros para que se reciba. Me recibo. Nos encontramos actualmente en el punto mortero. ¿Vale? Estamos a disposición a la espera de órdenes. Confiado, le voy a marcar un punto. Recibido. Muchachos, los que están acá conmigo, hacen whisky, saltan a la roca, hacen whisky. Kelsey, te aviso, tengo un radar. Tengo un radar en la zona. ¿Qué más está, don Juan? ¿Voy a sacar las coordenadas para marcárselo a los morteros? Blindado, blindado moviéndose. Hola, Polo. Hola. Creo que fue batido en el que. No, todavía no. Vamos. Pero hay un cañón que le está dando duro, ven. Solí, te sí, marqué punto no, sí, portero. Me está disparando el rápido. 0-4-3-0-3-1. No, pero alguien le está disparando. El Negue. Alguien le está disparando al Negue. Te marqué punto portero. Estoy blindado, disparando al Negue hace rato. Con la principal. Si un PMP o un VTR, no estoy seguro. Mando, necesitamos muy urgente, no estoy dando todo lo que tienen. Vamos a caer en cualquier momento, campeón. ¿Cuánto fuiste? Parece, digo. Diego, ¿posibilidad de que me pasé coordenadas 10 dígitos de esa radar que está en la zona? Si es que está al otro lado de la casa.
Cuidado, ahí le mandé un flanqueo, Alfa y Bravo, sigan el flanqueo. Tío. Oye, dígale a los líderes para que se carguen de su gente, man. ¿Por? Veo reclutas corriendo por todos lados. Solo. Vale. Alfa Bravo, precaución. Posible, necesito que estén al ojo con sus reclutas, con sus miembros de escuadra, ya que hay reclutas por ahí dando vueltas. Kelsey, ¿caíste? No, quiero saber por qué me sube el BMP y se maneja solo. ¿Y por qué estoy investigando, weá? ¿Qué quiero mover el BMP para prestarle apoyo a esta weá? Hay una weá, cayó. Hay una weá brígida disparando, weá. Una 762 o más. Ayuda, esta weá se mueve sola. ¿Te pita el último a salir? Dos repeticiones más, Solín. Dos más. Recibió. Alfa Bravo, precaución. Está haciendo un repaso de portero y continuar el avance. Avíseme, Solín, cuando esté listo la dispara portero. Listo. Alfa Bravo, proceda a normal avance su punto correspondiente. Limpien A y B correspondiente a su cuadro. Chopo despegando. El demonio al BMP, mira si está... Chopo despegando, chopo despegando, chopo despegando. Tenemos chopo, posiblemente enemigo en la zona despegando. Precaución. Helicóptero ataque. Deje, si copia ahí, te mando chopo de ataque. ¿Cómo? Hay dos Apache. Apache son Apache. ¿Dónde están? Pero no hemos movido ahí. No, los Apache. A la zona del mar, al sierra. Miren, de frente los. Corre, 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 para acá. Viene para acá, vamos a pasar al frente. ¿Y qué tenemos nosotros? Un tucano. Bueno, ¿qué sí? ¿Qué si no digo? ¿Y qué digo? Bueno, te mataron. ¿Qué si? No creo. Tómate cargo la misa. Bravo, bravo. ¿Estado? Estamos... Contacto. De la casa. Tommy, si podrías, si puedes marcar tu posición, has cobrado para ir mando con este asunto, para dar apoyo. Cuando aquí en que me voy a cuando acabo a la playa, me voy a apoyar una vez. Tommy, si puedes, Neke, dígale. Tenemos gente, pues ya soy yo. Si puedes, si no, no se ha parado. Pero no, tengo que ir. Te ruego que saliste en Invisol o puedes darle a la zona de Bravo que está un poquito más al wiki. Luego, mortero al circuito Bravo, hacia el circuito Bravo. Círculo negro, te acabo de hacer. Círculo negro, círculo. No, el 15 yo. Círculo negro que está un poquito más al medio de la ciudad. Negativo, no lo veo. Coordenada 038-033. Recibido.
hacen repaso alrededor de esa zona, que no sea directamente a las casas, porque posiblemente tengamos el científico ahí, así que igual precauciones. No hay tropas. No veo vehículos en la zona. Voy a buscar el Kelsey Apolo. Dale, yo me voy a meter un poco acá. No, no lo veo. ¿Te moriste? Bueno, Eric, mando, ¿por qué te caes en un vehículo, weón? Bien, lojito me dio, voy a tirar al lado, entra. Alfa Bravo, precaución, tenemos contactos enemigos, dirección, November Echo. ¿Dónde está el farol? Oye, el pueblo no veo más vehículos, pueden avanzar directo al pueblo, yo creo, y van a salir bien. ¿Al del primero, no? Ahí. Están detrás de una roca por allá, hombre. Copy. Alfa, ¿vetado? Vale, cuidadoso. Había un americano por ahí. Informó el espoteo con Hunter, la zona está libre de vehículos, solamente diría que era infantería o poco de esta, así que comiencen nomás la limpieza, chicos. Limpieza rápida, combate urbano y tratemos de hacer esto rápido y pasar al siguiente punto si necesario. ¿De Montero de Fuera Bando me recibe? Lo recibo. ¿Permiso para empezar el bombardeo de la zona? Afirmo, proceda nomás. Helicóptero aliado. ¿Dónde? Aliado, en la playa acá. Viene abajo. Yo creo. Aliado, aliado. Ay, vaya. Espera, 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 no me quedé. Hambi, Hambi. Por este lado está medio complicado, no tenemos donde cubrirnos. Vamos por acá.
¡Atrás! ¿Aparo? ¿Kelsey? Te copio. Tengo Aparo caído. ¿Dónde está? En la zona, en los muros, más arriba. Te lo marco. Estoy acá en los muros. Escucho un helicóptero, sí. Posiblemente de mano. Posiblemente de enemigo. No entiendo, en blanco. Sí, enemigo. Diego, dile al Pablo que hay un blanco en el aire que se lo pité. Tengo enemigo en la zona de la playa, weón. No, que el Pablo se pité el blanco que enemigo. Estoy en el punto bravo, no sé dónde está ahí. Mando, estoy en el humo blanco, humo blanco. Estoy sacando la bola, pero tengo un chopo con un M134 disparándolo. Cárgate rápido, urgente del chopo. Voy a buscar la bola. Dale. Estoy arrancando del chopo, weón. Pasó, pegó una pasada aquí por la gaura, esa mierda. Vale, me necesito yo así, weón, porque la bola probablemente lo tenga crítico. Alfa, bravo, estado. ¿Repita? Estado de su escuadra, juego al avance. Combate. Mando, que tu portero es para mando. Tengo un miembro de mi escuadra a ti, interrogo. ¿Se dónde me voy para solicitar asistencia médica? Si puede, estabilice de los solí y mándase moliza a su zona. Estamos manteniendo a Polo ahora, que es nuestro enfermero. Mantengo un poco. Recibido. Uy, a Polo, estoy con mucha sangre verde. Si es necesario salir, retroceda a la zona de mando. Nos encontramos en un muro, se lo marco ahora igual el punto mando. Recibido, nos vamos a ganar detrás de la cota. Copy. ¿Vení, Kelsey? ¿Kelsey? No creo, joven. Confero el apuro y te dejo estar. Déjame que parece que viene un contacto acá. ¿Calzoncillo? No creo que te hayan abatido de nuevo, pues, weón. Puta, chistología, pues, polo. No sé cómo. A ver, ahí, wake up, Javier, Cayo, Kelsey, Slade y yo quedamos tres en la escuadra. Aquí está, pues. ¿Alguien de Bravo que me copie? Alfa, ¿me copia? Te copiamos, mando. Asumo el mando, Diego está caído, lo están atendiendo. Copy, Alfa, posibilidad de movilizarse al último punto de Bravo. Por lo que me están informando, tengo la escuadra toda la de la ir caída y también un poco de mando, que es Kelsey. Si puede dirigirse a esa zona, porfa. Recibido, deme un minuto. Copy. No tengo cómo parar todo, por... mucha sangre perdida. Javier, ¿me escucháis? Sí. Perdón por no responderte, estaba la cagada. Estoy, no, tengo mucho caído acá. ¿Dónde yo tengo el apuro, tengo el apuro caído, estoy en un muro, armado, que estoy, me están disparando ahora. Nosotros de verdad estamos para el hoyo, tenemos lo único sí, que tenemos sí, de cuerpo. Sí, mandé la escuadra de Ponchita, mandé la escuadra de Ponchita hoy. Mando aquí, Flavo, ¿me reciben? Lo recibo. Volvimos todos. Copy. Estoy en punto mando, si podéis moverte para acá, Kelsey, bueno. No tengo permisos para... Tiene mucha sangre, no, perdíla, pero no puedo llevar. Estamos retirando, estamos muy para la cagada, bueno, estamos retirando. Que se vengan por la zona donde estamos mando, bueno. Estamos literalmente aquí, está despejado, bueno.
por la avenida de la playa, por un búnker a la polo 84, así que... mando de Alfa, ¿seguimos el avance hacia Bravo o abortamos nomás? Negativo, aborten nomás, sigan el avance por su sector nomás. Aquí Bravo se está recuperando, retrocediendo y avanzará a su punto. ¿Copió? Sí, yo recibo. Te voy a marcar mi punto, Javier. ¿El que eres tú? Sí, pero es que por si acaso, si es que caigo, ¿para qué caché dónde estoy? Está ya cibernética, po. Igual ahí. User left your channel. Por fin es. User was moved out of your channel. Una por fin ahí. Listo. Mira, mando un mensaje a ese vaso. Déjenme vomitar. ¿Estás en punto K? Yes. Ya voy para allá. Si podéis cubrirme, weón. Voy para allá, te llevo el Apolo, sí. Trata de no venirte por la principal. Voy vente arrastrándome la... de punto mando hacia punto K, así que haces una idea. Ya, vente, sí, po, trata de venirte por lo más al sur que podáis. Ya. Pero si te ven, si te traes, te van a hacer mierda. User was moved to your channel. You were moved. ¿Rulito, todavía estoy inconsciente? Sí. ¿Quieres, pero, ¿quieres intentar despegar esa hueá de pista o no? ¿Cómo? ¿Quieres intentar despegar esa hueá de pista? No, no sé. ¿Qué, qué tanto pollo voy a dar? Cuéntalo. Ya despejé la pista en todo caso. ¿Cómo, para callarla? No. No puede ser. Porque si tienen apoyo, si con tal igual la base aérea está llena de hueá. ¿Te tienen estabilizado o te molesta? ¿Pero hay que sacar algún VIP o alguna cuestión? No, el VIP está en el puerto contrario. ¿Cómo? El VIP está en el puerto contrario. O sea, ¿puedo destruir todo? La serie, ¿no? Pero excepto la torre, lo que está como la torre, no voy a decir. Pero está ahí cubierto, ¿no? Tendré que lucharte muy indiscriminadamente para matarte. Tengo una escuadra cercana en todo caso. ¿Dónde te falta? Pero el problema es que si te voy a matar a ti, voy a matar como a tres más, weón. Voy a poner. Sí. No, pero es que además que el Tucano repoco lo que puedo dar. Pero voy a probar la weón si pudiera despegar la pista. Eso podría ser. Eso me interesa. Ven, ya están empezando a grillar a los cabros. ¡Oh! El que se comió una granada en la cara. ¡Wow! ¡Qué bueno el asalto americano, weón! ¡Está terrible, hombre! Ven, quedó uno solo. Vaya, Polo. ¿Quién quedó? Un americano. Le quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 6 inconscientes, güey. Chuta. Ay, no, y activada. No, pues. No creo que alguien me vaya a levantar. No. Te podría matar. Esa protección. ¿Está estable o no? No sé. No, si sí, aunque esté estable, que como me levanto. A ver, que me hayan entubado. Bueno. Sí, da. ¿Me levanté? ¡Despertaste! Nada que hacer. A ver si puedo levantar lo que tengo aquí. ¿Qué tengo, eh? Vamos para abajo. Radio check. ¿Quién está? Chicos, chicos. No tengo el monitor acá, si estoy reportándose. ¿No me lo puedo sacar, chavos? Sí. Copy. Si puede y reinteresa la escuadra de
Slayer. Mando Pérez Mera, despedilo. Le quiero que entienda poco. Copiado por la frecuencia. Sí. Mando Bravo, se escucha vehículo. Ay, ay, ay. Bravo, Cristo. Sácame el monitor, porfa. Me tiene loco. Me tiene loco. Me sacaba un vehículo. Te estoy dando vendan, el pecho. Alfa Bravo, precaución, tenemos posible blindado en la zona. Recibido. Tengo listo el brazo. Voy a la pierna. Copy, ¿los demás en cuadro murieron todos? Tengo todo caído, a excepción del pierna. Taller. Sutrando. Mando acá, listo. Tengo el teléfono comprado, pero no respondió nadie. ¿Y Bodoque? Coordíname con... Acá de caer todas las cuadras de... ¿Con Diego? De... Bravo, feliz, te mantengo pa' obvio. Feliz, estamos en punto Bravo. Recibido, me dijo así. Javier, tengo dos muertos y todos incapacitados en mi escuadra. ¿Bonito estás bien? Sí, murió yo recién. Manda el científico, creo que se trasladó a la base aérea. Copiado. Copiado. Oye, el cat, ¿verdad? Que era la base aérea, weón. Ya, me pone un... Una, ¿cómo se llama? ¿Una férula? Ya, deja que acá. Se trasladó cerca de la base aérea. Acá, puede ser esto, está aquí o está acá. ¿Saco los terniquetes? Nosotros saco el mano después. ¿Queréis que le vea la mente en la vía aérea? ¿Solís, me comía? Genial, genial. Dale, ¿está entubado? No. ¿Está listo? Te lo dejo ahí. ¿Murió el hombre? ¿Está muerto? Concha, ya. Únete. Oye, este hombre está vivo, pues. ¿Que yo no muera? Tengo uno grave. Yo lo mato. Diego, ¿me escucháis? Chuta, me estoy transfutiendo. ¿Cuántos son en tu escuadra? Bueno, no se me va a botón. Estoy viendo lo de sangre. ¿Alguien puede ver ahí al Pepo después? Pues lo puse tu laringio. No, no, ¿cuántos son en tu escuadra? Misiles que vamos a explotar y salté. Somos 6, bravo. ¿Está con presión? En este momento, nosotros. Está la vía aérea viéndola. ¿Ya tiene muerto alguno? Se le abrió acá. Tengo dos muertos. Que es el Slayer Bloque y todos los demás inconscientes. ¿Estás saturando? Sí, estoy casi listo. Ya, Solís se une al Diego, Solís con Galvarino. A ver, y ¿cómo Monkey está? Al... Le voy a ver la vía aérea antes. Sí, que como era morterita lo había separado, pero ya ahora no. Así que vuelve contigo. ¿Tú con Marcelo al Diego y Monkey al plano? Monkey, ponte la 31. 250 Salino, esto. Mando de Alfa, tenemos una antena. ¿Hay que hacer algo con esa antena? Drogo, Pablo, ¿tiene cargas? Yo tengo carga. Marca la antena, Monchita. Está más a tu frente, que literalmente está a la vista, weón. Le voy a poner. Ya, está en tu voz. Monche, si puedes mantener la zona, o digo, si la limpieza, Monchita, mando ser ingeniería, coloca las cargas. No, primero, recibido. Venga, hasta la muralla. Vamos a la antena. Está a tu eco. Recoge el que está en el piso. Ya se cachó. A ver, mío. Diego, avísale al Pablo que se hace el cachopo. Y al Leo no es porque no me han dicho nada. Pablo. No, eso suena como. Quieto. Americano. Dile a Vergara que hable por la 60, que estoy ahí. ¿Está la... No, no, está listo tu recluta. Estoy en la 60 y la 50, hábleme por ahí cuando me esté en Vergara. ¿Pero qué año tiene? Alex, el Leon. ¿Dónde está Sony? 55, pero esta es la ex radio naval, la radio de Bravo, es 31. Ah, ¿no me dejan? ¿Se paró, Juan? Helicóptero aliado y enemigo, muchachos. Blanco que enemigo, Katsaka aliado, estrella roja. ¿Quién tenía mi antiaéreo? Ok. ¿Sabes? ¿No? Bravo.
Alfa. Copy, si pueden, Alfa Bravo, cuando estén listos, pasen al siguiente punto. Vamos a tratar de buscar a ese científico. Pasemos al siguiente punto que está un poquito más a November Whisky, la posición de nosotros actualmente, por la calle. Ahora respuesta Javier, que nadie se acerca a la antena. Y le aviso, chicos, nadie se acerca a la zona de la antena. Vamos a detonar la antena del recinto. Va a detonación. Mando aquí Bravo, recién. Recién. Mando aquí Bravo. Somos cuatro en pie y se me incluyó Fristo en mi escuadra. Total 5. Estamos esperando tres, pero los podemos mover si necesitan. Si puede, sigue el avance, Bravo. Nosotros mando a tratar de recuperar a su hombre y lo llevamos hacia usted. De Bravo, recibido. Alfa y Bravo, necesito que se vaya movilizando el punto que está marcado como Bravo, que está a 520 metros. Está marcado como 520 metros. Vayan moviéndose para allá, muchachos. Radio check. 5-5. 5-5. ¡Doble! Falta la silla de playa aquí. Igual hace una fogata. Moviéndose, chicas. Ok, me siento. No me lo saqué, sí. ¿Cómo me voy a poner la cara tapada en combate con eso? Voy a esperar arriba del buque. Y te veis fachero facilito. ¿Qué? Pablo, como tercera escuadra. Sí, voy a ver una tercera escuadra. Al Pablo. Ejo. Pablo. Mira, Blackhawk. Pablo, pítate el Blackhawk. ¡Pablo! No sé qué disparo, pero me dejó. Ah, disparando con la. Con la. Me con el M3. Ah, claro, tengo buena idea. No hay atrás, por si acaso.
Ah, ya, bueno, sí, lo bueno que avisaste a tiempo. Fuego. Tú cosas un brazo, yo le coso el otro. Estoy cosiendo. Vamos, ¿tú te das cuenta que hay tres personas cosiendo tapones, Nick y yo y tú? ¿Sí? Más rápido, que no. Y... Para que se cierre más rápido. Juntamos los hilitos al medio. Describí que él sigue ahí con lana. ¿Con lana? Dentro de la cuenta hay un blindado, mando. ¿Posibilidad de batir ese blindado? ¿Cómo rollo? ¿Se fue ya? ¿Cuántos son estos cuadras? 9. Ya, dile a Pablo que va a ser Charlie. Sácate 2 y al Bravo, ¿me copia? Me copio. Bravo, saque 3 elementos de los suyos y se los pasa a Charlie. Copio. Artillería, artillería. La vi, la vi, la vi, la vi, está allá. ¿Quién si la vi está al otro lado? En el cerro del frente. Que salgan del descampado, weón. Que salgan del descampado. Norwiki, Norwiki. Marqué como. Ah, aprox, aprox, por ahí está. Kelsey, marqué como A, aprox, ¿dónde está? Copiado, Apulindo. Voy a avanzar, voy a intentar buscar esa cosa. Tenemos blindado cerca la concha. Hay un Abrams. Abrams. Bueno, Abrams, está claro que el M3 no le acerca a ese niño, ¿cierto? No, sí sé. Que a Javi le gusta el sufrimiento, así que por eso lo puse esta web. Casi tenemos con enemigos del sector. Un buggy artillado, ¿no? Y un Black. Sí, tenemos un Black. Tenemos dos Blackhawks que están a punto de despegar. Te lo vendo, pero de vender, no de vender. Los Juan sale de ahí, los Juan sale de ahí. Los suturar. Los A la pared. No siento mis pies. Mucho borroso. Fuego, lo que estén vivos, tírese para atrás. Déjame pegarme una cosita, este socio. Yo ya estoy aquí. Estoy con pseudo tórax, ¿no? Mando para sí. Todo el mando caído. Permiso para atacar, Bravo. Afirmativo, prioridad a la artillería. Ubicación aproximada a doble A. Me dio artillería, weón. Si no fue una T, weón. No, por eso dije, tú tiraste una T y ya te volvió una artillería. ¿Cuánto he escuchado muertos que están peleando? No, veo por los cuchos borrosos. Primera vez que escucho la los muertos que están hablando. Me di cuenta. Estoy quitando las piernas. Voy a poner sangre. ¿A dónde está el tanque? ¡Aléjense de mí! ¿Dónde está el tanque? El ojito no está así. ¡Aléjense de mí! ¡Nadie atrás! ¡Nadie atrás! ¡Fuego! 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 ¡Chistoso! ¡No tiene carga, Javier! ¡Gracias! Vamos a bordear, mando. Vamos a hacer un flanqueo. ¡Chistoso, Javier! ¡Me vas a tomar conforme proceda, a discreción! Aquí, mando de alfa.
ocupa alguna orden. Estamos en el muro acá, parapetados. Aléjense, aléjense de la zona, ya que tenemos artillería, pónganse bajo el árbol. Microphone muted. Él se llame con el Apolo, weón. Lo están disparando, weón. Aléjate, aléjate. Sácalo de aquí, sácalo de ahí. Miki, sácalo de ahí, sácalo de ahí. Microphone activated. No está disparando una Gatling. Hay otra. Pablo, ¿me escucháis? Afirmativo. Pablo, despegaron dos blancos. Uno lo inhabilité, ya está cayendo, está haciendo autorrotación. El otro se elevó, está pegando con la Gatling. Necesito que no batas. Destruido. Negativo, ya se lo pidió Bruno. Sácale pulso, lo suturo para que no se le abran la herida, porque tiene mucha herida. Dale, estoy vendando. Microphone, el Liger, microphone, recibido. El Liger volví, ya me animaron. ¿Está el Apolo? Cállate los chiquillos que voy a poner el Apolo. Solamente médicos atendiendo el resto perimétrica. Médicos y enfermeros atendiendo el resto perimétrica. Déjame, necesito reunir la gente de Bravo, los que están en tierra, que no sé por qué no podemos solamente. Sigamos avanzando hacia el whisky frito. Mantenga perimétrica mientras. Solamente los enfermeros atendiendo. Bodoque, Pepo, sigan el frito. ¿El sí? Dime. Te odio. Yo te amo. Escuché borroso por 3 segundos, weón. Vaya caminando, voy con el monkey. Los que estén bien de Alfa y Bravo, necesito que vayan avanzando. Charlie cayó completo. Inconsciente o muerto. Charlie inconsciente o muerto. Charlie, Bravo, ¿todo bien? Alfa. Mando aquí Bravo, los popes estamos avanzando por el whisky, por la cuota. Recibido, necesito que lleguen al punto Bravo, marcado como 520 metros. ¿Cuánta vez recibido? Sácale pulso, despedirlo. ¿Qué cosa vas a ver? ¿Dónde están? Marco. ¿Quién? El CAT. ¿El mismo punto o se murieron? Dime, Poncha. Tiene mucha llave en pecho, entonces se la va. Vamos a jugar con antiguo, probablemente el mismo. Todavía está estable. Manténgalo normal. No, yo veo al Galva. Ponchita, tú cubre que tenés más poder. Si tenés equipo quirúrgico para que suturía el CAT. Ya. Sí, sí tengo. Mando aquí Bravo, tenemos tanque enemigo Osimut 160, es M1 Abram. Happy user disconnected from your channel. Hola. Hola. Está, se va a levantar. Estoy suturando al CAT. Estoy dándole defi al CAT. Pochita, mira, ponete acá. Dale, esto tiene pulso CAT. Mira, ya, feliz de contacto. Ah, la polo también tiene pulso. Y yo estoy aquí. A ver, dale, veamos. ¡Hurra, chulo! ¿Es mirado o la sangre no le pasa, bro? No, tío, bro. Ve si no le estáis poniendo una buena en un torniquete, por favor. No, no, si se lo puse en un brazo. Ahí está pasando. Ah, entonces está en una pierna, bro. Va a terminar el día la pinga con el casco, weón. Bueno. Javier, ¿me escucháis? Sí. Bien. Trata de contactar con Charlie, que no tengo comunicación. Estoy aquí atendiendo a los de Alfa, están todos caídos. Copy, mantén un poco. Coordina con Bravo también para que salten el punto mientras. Bravo, ¿me copia? Adelante para Bravo. Interrogo estado y con el movimiento. No me quedan con precisión. Manda aquí, Bravo, estamos avanzando. Tenemos. Estoy yo herido, pero estamos avanzando igual. Los chiquillos están bien. Tócame la mochila. Copy. Me interrogo, ¿tiene comunicación con Charlie? Negativo. No he escuchado a Charlie hace rato. Segundo al mando de Charlie. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé dónde estoy. Ay, todo blindado, Kelsey, weón. Viene una. Viene una Happy. Pústame, pulso. Voy a esperar para que corra el segundo
Raros. Tendré que poner algo para el dolor. Vergara, cuando va a haber recepción de Pablo, le puede dejar el mensaje de que la gente que ¿sí? Creo, al americano. Ya tenemos todo en una hora. Permiso. Vamos a ver el piso. Mándale 250 de plasma. Ah, para la calle. Ya, está todo. Es como otra cosa. ¿Dónde caíste? Manda una dimensión. Apunta la caca. Se tuvo el giro. Tenemos un Abraham. No, ¿quién? Tendría que matarme para ir a buscarlo. Vamos a tapar tu celular. Tengo un 630. Pero es muy necesario. Mando aquí, Bravo, me recibe. Mando aquí, Bravo, me recibe. Te recibo. Mando aquí, Bravo. Ven a buscarme para hacer la prueba. Pero... No me queda a ti para poder... No, que estoy hablando con el Capi para que me traiga para ir a buscar el Tucano. Afirmo, para le di la orden pero... a Pablo. Hay una creo que... Ah, pensé que había desaparecido por sobre. ¿Qué hice? Ahora sí, te reitero, el Pablo va a venir con Jaggerin, así que tranquilo, hay que esperarlo nomás. Afirmo, yo soy el Pablo. Mira, ahora soy el Neko, ahora soy... Muene Meniale. Y ahora soy el Neko y ahora soy... Muene Meniale. Muene Meniale. El Neko. Muene Meniale. Igual me veo pro con la cara tapada. Muy fuerte especial. ¿Cierto? Y no malmiras. Si me pongo, me saco el gorro y me pongo la botella. Con la carita tapada que llevarás con brinche. Uy, ese acercamiento con el chopo. Ya, Apolo, recuperamos una zombie. Tenemos una zombie aquí, ya. Cuidado ese chopo, mire. ¿Este qué, El Vergara, creo. Vergara, ten cuidado porque hay dos heridas. Y a esta altura venirás de... Morphy, como por quinta vez. ¿Qué el chico está ahí? Listo, abatido los dos, tío. ¿Apolo? Informo que Charlie somos tres, ¿eh? Cualquier cosa. Sí, calmado, que tengo mucha... mucho caído acá. ¿Dónde te pasó, gente? Dale. De hecho, tengo otra cluta que llueve. De hecho, no era mío. Está acá, no sé qué. El Kelsey, el Neke, uy, el Apolo también. Ya, el Poncho está estabilizado. Oh, este carro está con pérdida fatal, weón. No lo alcanzo. ¿Dónde murieron? Lo voy a pasar sangre si es que puedo. Apolo, Kelsey. Lo escuché por vos. Neke está crítico. Necesito que ayudes al Apolo, viejo. Poncho, su madre, Apolo. Ay, no, Apolo. No te muráis, Neke, weón. La vendo al Apolo, vendo al Apolo. Ay, cagó. No, cagó, Neke. Ya, voy con el Apolo, voy con el Apolo. Oye, con el Apolito, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Caíste? Puta. Estoy viendo el pecho, vele la cabecita tú. Ya, yo sigo con la cabeza, dale. Apenas esté listo la herida, hay que pasarle rápidamente sangre. Voy a atender al Diego, vale, que está caído también.
Yo atiendo, ahí tení, te ayudo cabeza. Sí, Diego está por acá, está. Abuela, veo una luz. Veo una luz. Abuela, ¿eres tú? Oh, siento paz. Siento paz. Voy a la luz. Pero tenía tapones. Oh, copiado. Volándose a la luz. Oh, siento paz. Escucho una música. Vale, vale. Mi boca para ti. ¿Ah? ¿No te gustaría? Voy a probar si despega de acá, güey. Tengo el tiro, a ver. No, si no es mi capacidad, es lo que le dé el avión. ¿Ah? Que la pista es chiquitita, voy a tratar. Yo estoy a las 50 porque gusta. Si quieres pego. Javi, sácame la usted de la pista, por favor. Happy. La pista es muy chica. Happy, ¿está ahí? Javi, ¿puedes sacarte el chopo de la izquierda que tengo? Trae.
Apolo, me copio 50. Tenemos 60 de esta casa, weón. Apolo, me copio. Te copio. Apolo, ¿qué puedes divisar en la base aérea? Tanque, dos chopos. La cantadera de la Apolo. ¿Tu artillería te da como para destruir los tanques? Voy a tratar. ¿Papi? Para el otro, pero si no hace el camino, me ya despejado, avance nomás al siguiente punto. Avisar a todos que vamos a pelear. Vale, vale. Te mando para toda la malla, se acerca una Humpy. Está manejando de forma alto. Está manejando mando. Hacia el siguiente objetivo. User in your channel, time down. Ya te estoy en el lugar del accidente. Me voy a prender.
está la Polo ahí. Aprovecha que la FAMPI tiene munición de que no sirve a nosotros, para que se repongan. En el inventario está. Javier, mándate a todo a... Ya lo mandé ahí al punto. Bueno, 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 bueno. User entered your channel. ¿Apolos? ¿Waterpolos? ¿Cómo bajo esta wea? ¿Qué cosa? Sí. Y no sé cómo lo bajaron. No, todavía está en llave y no puedo bajar a la Polo. A Polo le tiraron un llave o alguna wea le pegaron. O sea, no te escucharon tiraron disparándole. Mando permiso para ir al siguiente punto. Afirmativo, dele con todo. Voy por la calle principal, no vale. Tení dos montadas, dos M240, hace mierda todo y una .50. Ten cuidado, sí, que los enemigos están vestidos casi igual que nosotros. Ahí lo bajé. Tenemos blindado moviéndose en la zona. Corrido, Pablo, con tu llave linda, me duro el... No, si puede. Si lo veo, lo... Yo tengo la dirección del... ¿Lo tenés? 320, 320. ¿Por dónde está avanzando? ¿Por la pista? No, está quieto, ah, en la no, pista. 320, está quieto en la pista. Lo que suena el vehículo. Lo que suena es el vehículo del Pablo, güey. No, sí, 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 pero estoy buscando el vehículo que dijiste tú. Hacia el 320 entre los hangares. Ah, lo veo. Javier, ¿tení M3 o llave listo? Tengo llave, me dio la weá, me puse llave. Ya, si veis el tanque, pégale un pescazo, ¿no? Están tirando de forma, tenemos dos veces a la vista. Recibido. Si tiene, pero igual le valía onda muy cerca para tirarle mortero, wey. Tirando mortero, está bien. No, pero el enemigo, los enemigos están lanzando a nosotros. No, no sé. Sí, el enemigo a nosotros. Yo hablo de nosotros a los enemigos, pero ahí debería ser el objetivo, pero me lo quiero pillar. No, 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 arriesguemos. Puta, es que igual me puedo poner una .50 con munición explosiva y hacerlo cagar. Ya, para un rifle estimativo. Ahí cagó, 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 cagó. Cagó, le tiré a otro llave. Le tiré a B también. Hay otro más, Pablo, al lado. Pablo, estoy con ustedes, avancen. ¿Y el abuelito qué pasó con él al final? El Javi lo está atendiendo. Se lo pillaron. ¿Y el que está al lado, no? Enfermo, está literalmente a su izquierda, a su whisky, del que explotaste recién. Oye, ¿dónde está la escuadra todo esto, Alfa y Bravo? Ya están ingresando al punto. Te lo marco, además, están acá. Punto acá. Ahí están. Dale. No tengo más visual de contacto en la torre, así que me empiezo a movilizar. Vale. Esa weá cura la cagó, weón. No sé por qué cuando la luz al enemigo está re duro cuando lo subió. Ahí explotó la weón. Yo le tiré un llave del RHS y no le hice ni una weón. Me pinchó con las pelotas de monte. Pero weón, si son del RHS, weón. No le hice daño, weón. Ah.
Una jambi me aguantó un MP. Fue chistoso porque vi incoming missile, incoming missile. Y la cuestión es... ¿Ah? No, ¿para qué? Si ya están listos. ¿Y te acompañan esa cuestión? Ah, ya, para sacarme el casco, sí. Entonces el primero lo logré esquivar, sí. No es tan malo el avioncito ese de todo, pues, todo. Lo único que sí que no tenía idea dónde estaban los... ¿Ah? Bien. Sí, pero parece que disparé dos veces al mismo tanque, parece que estaba, tío, ya lo disparé más. Pero bueno, no le di al que tenía que darle. Cuando tenía apoyo entero, pero bueno. ¿Para dónde te fuiste? Ah, apunto, mando donde está el aeropuerto. ¿Le puedo dar soporte con el... ¿Dónde? Con la info aquí de la camarita. Solo, literal, hay un medio recluta. Ah, sí, pero son dos no, con el cáncer, no, hay dos. Ah, pero no sé si el otro está abrigo. Tengo una mochila, ahí se reunió con un aliado. Ya, yo están los dos, tío. Oye, sí, nada, frente a nosotros, el primer edificio. Guapi guapo. Guapi guapo. ¿Ah? ¿Un misil? No sé, un tipo de Stinger, algo así. Súper rápido. Bueno, buen trabajo, esquivé dos por lo menos. Casi quiebro uno. Sí, como Pearl Harbor. Que salió de la cámara. Salió de la cámara, dale. Oh, no cansé. No creo, con el puerto, weón. Ahí está. ¿Qué? Dime. Copy. Entrégate el punto de la siguiente tropa. Sigan avanzando hacia punto A. Y de punto A vamos a atacar la ciudad de Kamenri. ¿Qué punto a reunirse? Lo borré, ahora lo puse para el chat y dejó mencionado eso nomás. Para toda la malla, muchachos, punto mortero. Una vez que tenga que haga suyo, nos vamos a tratar en ese punto. Tenga que va mortero. Ay, pensé que la misión se terminó. No, capturé eso. Chuuu. Se enfrentan del avance de momento, pero no se acerquen hasta que se cerró el avance. A ver, termina la orden, así que. Si encuentran vehículos americanos, avisen. Tenía herramienta de mapas abiertas, la puta chica. ¿Qué cosa?
O dame a Simón desde el PB1 hacia el... ¡Ay! Le pegó con los patines que se están... ¡Ay! No tengo herramienta más para este prensa. Me estoy weyando. No tengo. Voy a ser happy. Vale, 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 vale. Alfa, Bravo, Charlie, si necesitan suplementos médicos en el líder... ¡Ay! Oye, para que cerrar. ¿Quién es un líder? Un chopo pequeñito. ¿Qué? Dale, sácame la distancia y dame así un de desde el punto azul. Azul, Papa Bravo 1-2. Papa Bravo 1-2. Dale. Diego. Dime. ¿El Jove es tuyo o no? Era. ¡Au! Oye, me intentaron pegar. Sí, se están disparando de la hueá de mortero del Neque. Desde tu punto tenéis 613 metros al punto mortero Neque. No, eso está cercano. No, Alfa Bravo Charlie, mantengan la cota. Mantengan lo que Neque tiene. Una jambia esa cuestión. No, vehículo, vehículo, sal de aquí. Un vehículo. Una jambia. Está en la loma. Hay un vehículo en la loma. La cota 66. ¿Estás bien? No, afirmo, sí. Sí, está bien. Es una jambi que no está andando bien. ¿Dónde Apolo te están disparando? De la loma. La loma del camino subiendo hacia el objetivo. Marcaste antiaéreo, ¿no? No, 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 no. Bueno, en todo caso, esa bajada y... a la artillería con el tucano fue chumosa, ¿verdad? Sí. Dale, y esperemos no, que nos sí, eso es lo único que tiene el Tugan, que tengo que disparar más o menos a de visual, porque tiene la cámara muy... ¡Mira, cuidado, a la izquierda! ¡Cuidado, el Jambi! ¡Jambi, a la izquierda! ¿Jambi, a la izquierda? ¿Dónde está? ¿La tenemos aquí en el camino? ¿Aquí al lado? ¿En el camino? No, cuidado. No tenía uno. Cuidado. Tengo puro de piloto. No la veo, weón. Cuando me estaba acá, bro, voy, estoy cerca. Sácalo para acá. Tráelo, tíralo. No, no murió. ¿Murió? Shit. ¿Murió? Sí, sí murió. Oye, hiciste una galaxia aquí con el azul y el morado. Mi color, ok. Oye, le tiré un stinger a la weá como explotó. Casi funciona. Esta weá aquí viene a ver. Ah, tiró un arte. Apolo, ¿me puedo cambiar el stinger? Ok. No, se pidió. ¿Puedo reparar el chopo? ¿Para buscar el happy? Que no tengo herramienta, se va a disipar el humo. No te creo, Apolo, qué buena, Jambi. Ya pagan. ¿Qué?
user in your channel timed out. Ah, de, yo de, de. No me deja repararlo. Yo te diría te pido permiso, pues. A ver si soy piloto. Ah, está reparado, está reparado. Ya, voy a volver. Oye, user entered your channel. Pídatela, tira el humo, tira el humo. Lo traigo usted. No, que la vista del enemigo. Ah, no alcanzo a llegar. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Aquí, he muerto. ¿Sí o queréis que te acompañen en el chopo? No, porque ellos lo quedan apesados con infantería. Ah, ya entonces el, me voy a poner... El tucano. El tucano. El tucano. El tucano. El tucano. Me voy a poner de infantería, entonces voy para allá. Pero no tenemos apaches rusos para atacar, ¿o no? Listo. Vamos.
estos caros están esperando con Luis, están muertos aquí los demás. ¿De parte crees que los deje? Es súper triste, pero... Siga el Waze, por favor. ¿Waze? Lo gracioso, ¿dónde está Mando? Que podía ir junto a reunirse, el que está más adelante. Donde dice cerca de Portero, donde tiene que Portero, ahí. No, ok. No entiendo antiaéreo, si es... Ah, a mí déjame, no, está el líder, mi hermano. No le han dado lag todo, ¿cierto? No. No hay nada en la zona, así que solo salten y pasen al tiro luego que es el pueblo el que está cercano al puerto. Se lo marcan, se lo marco como punto Papa Bravo 1-3, puede ser ese día. Cuidado, cuidado, cabrón, explico palabras. Explico palabras, cuidado. Botecito, no hay que... Esos que disparan. Ah, disparan. Esos que duelen. ¿Quién es el barco que disparan? No, hay un barco ahí, supongo que esa hueá es enemiga, supondré. Al menos que el Javi se haga una cibertalla y esa hueá se mueve y de la NASA con misil nuclear. No, se mueve, es un barco de carga, hueón, esa hueá no dispara. ¿Dispara carga? Es el de... El que tiene una antena wifi cuadrado, ¿no? Tiene una pirámide en la guardia. Ya, cuidado porque esa cuestión tiene una minigun, no tanto porque si se activa, GG. Son 6.000 tiros que tiene para batir infantería que se acerca. ¿Una GAU? ¿6.000 tiros? ¿Qué? ¿De qué? 6.000 tiros tiene. ¿6.000 tiros? 760. Oye, pero sobrepasó la... el número máximo de tiros, de la pin. ¿Dónde se fueron? Guarda la Palibration. Estaba sí. Avanzando al pueblo Papa Bravo 1-3. ¿Contacto derecha? Estoy en punto mando, el Uber me vino a dejar acá, Uber Pablo, no lo espero. Leo, ¿dónde? Punto mando. Vale, Leo, veo una... ¿Gas? ¿Qué son esas cuestiones? Espera. Bueno. Ya, dale. Ah, no, son Jaime. Ese chopo eres tú, ¿cierto? Son gas. No, está con un artillero. ¿Va a disparar? Te tengo marcado. No me disparé, me está disparando. Gracias, te pisaste la casa también. ¿Qué es así, bro? Jambi. No, Jambi. No, 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 los Jambi que nos regalaron. Están pillados y están disparando. No, los Jambi que les regalaron a ustedes, hasta las pillaron al principio. Ah, bueno. Quedan contacto. Ahí tenemos levanta. Alfa, bravo, Charlie, ¿está? Ahora sí, muere en la Bravo, muriendo, Alfa, haciendo contacto.
Copy. Le informo... No, me equivoqué re. Le informo, muchachos, rumbo noroeste al 305 hay enemigos llegando. ¿Escucha ahí por rojo? Fueron hacia el cuarto mando, ¿cierto? Estamos... Te lo marco en el mapa. No, estamos con el arbolito. Dale. Mando. Voy para allá. Escucho... Ah, es el de Pablo. Vamos a ir a la izquierda. Vamos a cerrar un poco. Literalmente el puerto está repleto de enemigos. Juego de disparos. Van dos jambis para allá, pero cuidado. Pablo, te van dos jambis para allá, ¿dónde estás tú? ¿Qué the fuck? ¿Por qué no voy a saltar? Me bajaron, ¿no? A mí no, estaba haciendo contacto del... ¡Aleo! ¿A dónde estás tú, Kelsey? No, estaba poteándole al filito con la técnica del titán. Me faltó tirarle un puro titán a la zombie, weón, le tiré todo lo que tenía. Oye, que sí, te doy la buena y la mala noticia. ¿Murió el weón? Sí. Murió. Por la jambi, ¿cierto? Sí. Puta la weón, la cagué. Vale. Te aviso que nadie me mató. ¿Qué pasó?